Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Domingo 24 de enero, son las 8 y media. Sé que hoy empiezo muy tarde este vlog, el día de hoy, y ya ni os cuento ya a qué hora lo subiré. Pero es que hasta ahora he estado con Mercé y con Borja, y luego también con Andrea, que es una chica con la que yo competía en ciclismo. Y que bueno, en el reto de renacer a pedales de Mercé, pues conocieron y la acompañaron. Y por lo cual me hacía mucha ilusión volver a verla y hablar de cosas nuestras. Pues como he estado haciendo esa vida social, como os decía, pues bueno, al final me he liado, y he llegado tarde a casa, no he podido subir ni grabar nada hasta ahora. Y entonces, como también tenía pendiente el vídeo del canal principal, que por eso pa, 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 he estado grabando de esta manera que veis aquí, he dicho, coño, pues como ya sé que tengo un vídeo en el canal y tal, pero como varias veces me habéis pedido el saber o aprender, pues de qué manera editar los vídeos o de qué manera trabajo yo cada vez que tengo que subir un vídeo a YouTube, pues he dicho, coño, para el canal secundario voy a explicar esto. Y he aprovechado también, ya que me he puesto a grabar vídeos, y he grabado el que publicaré mañana, sí, el que publicaré mañana en mi canal principal. Así que nada, hoy tengo una buena noche de editar y os voy a explicar paso a paso qué es lo que tienes que hacer para editar, grabar y todo ese rollo del vídeo. Para empezar, ya veis que yo, pues bueno, en este caso tengo tres focos, pero bueno, hoy me ha bastado con uno porque tampoco quería tener una luz demasiado intensa. Pero lo que necesito, por ejemplo, para empezar es el trípode con la cámara, que como veis, mira, espera que lo voy a encender. Como veis, esto está grabando ahí tal que así. Yo me siento en esta silla y entonces, pues bueno, el vídeo de hoy, yo creo que el encuadre, perdón, en el vídeo de hoy yo creo que el encuadre va a ser bastante parecido a lo que veis aquí, que lo voy a subir mañana al canal principal y que yo creo que va a molar mucho porque ha sido una cosa muy personal de tú a tú, así que seguro que os gustará. Entonces, ya veis qué complicación tiene grabar el vídeo así. Esto es todo lo que se vería de fondo y ahora os voy a explicar qué es lo que hago una vez he grabado el vídeo. Pues cuando ya realmente tengo que empezar a trabajar con el ordenador. Vale, una vez he acabado de grabar el vídeo, lo que hago es extraer la tarjeta SD de la propia cámara, y lo que hago es introducirla aquí para realmente poder empezar a trabajar con ello. Ya siento el desorden del escritorio que tengo, pero cuando voy hasta arriba de trabajo es directamente proporcional a cómo de desordenado tengo el escritorio. Es una cosa que no puedo evitar. Entonces, como supongo que estaréis viendo aquí a continuación, yo tengo una carpeta aquí que es YouTube Poder Hill, en la cual tengo ordenado, pues bueno, antes mi canal se llamaba otra venada, pero bueno, ahora se llama Odey Hill, por lo cual iría Odey Hill, vídeos, y aquí lo que tendría que hacer es crear una carpeta nueva, que en este caso lo voy a llamar vídeo número 20, y el vídeo se va a titular La trampa del deportista. Y entonces aquí dentro, una vez he creado ya la carpeta, lo que hago es meter una carpeta en la cual se llama Brutos. Todo esto lo hago con el disco duro, tal y como veis, porque si no lo que estaría haciendo sería saturar demasiado mi ordenador, y la cosa es intentar tenerlo lo más limpio posible para que esté funcionando en condiciones óptimas. Entonces, una vez tengo aquí creada la carpeta de Brutos, lo que voy a hacer es copiar lo que tengo y lo que he grabado hoy en esta tarjeta aquí mismo. Como veis aquí ya estoy copiando los dos archivos porque he tenido que hacerlo de dos partes aquí en la carpeta de Brutos, y una vez tengo esto, pues ya me voy al programa de edición que suelo utilizar. Como supongo que estaréis viendo aquí, el programa que yo utilizo últimamente para editar, porque la verdad que me resulta mucho más ágil, es el Final Cut Pro. En este caso, yo lo que he hecho ha sido crear aquí una biblioteca dentro también de la carpeta correspondiente de la trampa del youtuber, la cual he titulado con el mismo nombre, ¿no? La trampa de los deportistas. Y aquí he creado dos eventos, uno que es Brutos, donde aquí subiré todos los archivos brutos que hemos copiado antes, y aquí secuencias donde realmente, pues bueno, en este caso irá todo en una misma secuencia, pero si estuviera trabajando con un proyecto mucho más a largo plazo, pues tendría varias secuencias las cuales luego juntaría en una secuencia final. Entonces, aquí en Brutos lo que voy a hacer ahora es importar estos vídeos que he estado grabando hoy, o de Gil, vídeos, y aquí tendré que buscar la trampa del deportista. Entonces, aquí lo que hago es ir a Brutos y selecciono estos dos clips, este y este, y los importo. Entonces, una vez estoy aquí y ya he importado el contenido, lo que voy a crear es un nuevo proyecto. Y aquí entonces lo que voy a hacer es grabar la secuencia a la cual voy a llamar La trampa del deportista. A ver. Ok, entonces, ahora sobre este archivo de aquí, lo que voy a hacer es, pues, ir seleccionando lo que tengo aquí. Empieza aquí.
que además he empezado hoy a trapo, sin presentación ni nada. Ya veis esto de aquí. Entonces, yo lo que hago es directamente meto aquí y ahora lo que iré es haciendo los cortes. Bueno, ya he acabado de hacer los cortes. Como veis aquí me ha quedado un vídeo, pues al final de 7 minutos y poco. La verdad que os he metido una buena chapa, pero ya veréis que va a merecer mucho la pena. Y entonces, una vez tengo acabado el vídeo más o menos, pues hay veces que me gusta ambientarlo con una música. Entonces, muchos me soléis preguntar o incluso me mandáis mails diciendo ¿dónde consigues la música? ¿Cómo haces para que no te salte el copyright? Y tal y cual. Os voy a decir cuál es el consejo más sencillo o el más directo, pero de todas formas igual ya reservaré otro vídeo para hablar más en detalle de esto. Pero bueno, lo que yo suelo hacer es ir a la biblioteca de audios de YouTube y aquí mismo, pues imagínate, yo hoy pues por el tono del vídeo lo que voy a buscar es que sea una música así como un poco más de piano o algo así, por lo cual si tú aquí en el mismo buscador pones piano, pues aquí os van a salir, pues mira, todas las canciones que hay de piano, incluso, pues eso, también distinguidas pues por el tipo de música que es o para cada uno de los momentos. Y aquí hay dos cosas para diferenciar bastante importantes, que es, fijaros, cuando hay esta carita de aquí, en la atribución de Creative Commons, aquí sí que tendréis que, cada vez que utilicéis estas canciones, meter todo este tocho que os viene aquí. Pero sin embargo, si utilizáis todas estas otras canciones que no tienen ningún monigote de estos, pues esto, digamos que lo podríais utilizar sin ningún tipo de tener que poner enlaces ni nada de eso, sino que son libres para usar, no salta el copyright y ya está. O sea que esta es la trampilla, así que voy a escuchar, voy a intentar seleccionar una, a ver si hay alguna que me gusta, y ahora la vamos a meter al vídeo. Ah, bueno, que muy cafre de mí, ha escrito aquí piano, pero no me acordaba que realmente también puedes hacer una búsqueda por instrumento, y aquí sí que sí, pues pones piano, ¿no? Y entonces aquí, aunque supongo que la selección será bastante parecida, por no decir la misma, ahora ya puedes hacer las búsquedas. Bueno, he estado bastante tiempo para elegir la canción y todo eso, pero creo que ya he escogido una, la he metido aquí de manera que también se pueda repetir varias veces. Y luego, otra cosa que me suele gustar a veces, no lo hago siempre, es tratar un poco el color. Mirad, esto que estáis viendo aquí, exactamente, espera, voy a poner alguna cara en la que no tenga cara de subnormal. Joder, en todas tengo cara de mongolo, ¿eh? Mira, pongámoslos aquí. Entonces, una cosa que me gusta hacer, aunque no es algo que haga siempre, es tocar el color. Entonces, esto que estáis viendo aquí es más o menos el color según lo he acabado de tocar, pero fijaros qué diferencia hay con respecto al del primero. Mirad, aquí veis que es mucho más verde, más tonótono, mucho más, más neutro todo, o sea, la verdad que todo como muy homogéneo, y sin embargo así he resaltado, le he dado un toque un poco más azul y creo que tiene más vida. De todas formas, esto es una cosa que me va a gustar y que me digáis, así que mañana cuando suba el vídeo, echarle un vistazo si queréis, o incluso con esto que habéis visto aquí ahora, y decirme mañana a ver cómo creéis que está mejor, si de esta manera después de haber tocado o de esta antes de tocar. Vale, pues una vez ya tengo el resultado final, digamos que me gusta tanto el tratamiento del color, como la música, como los cortes y todo lo que hemos hecho, ya simplemente queda, pues en este caso en Final Cut, exportar el archivo. Entonces aquí, como os decía, en Final Cut lo que tenéis que hacer es darle a compartir y aquí tendréis que ir a archivo maestro por omisión. Entonces aquí, pues bueno, yo en este caso lo tengo bien guardado, pues en ajustes, alojamiento web, tal, pues bueno, normalmente es de esta forma en la que lo suelo guardar, y entonces lo que tenéis que hacer es siguiente y lo guardáis. Pues yo en este caso lo guardaré aquí en la raíz, ¿no? En la trampa del youtuber deportista. Y una cosa que suelo hacer yo es, por si tienes que hacer más de una versión, que aunque en este caso yo sé seguro que voy a hacer solo una, es nombrar todas las versiones que vas guardando, pues en 1, 2, 3, 4, para saber cuál es, porque si no nos encontramos con que tenemos el no sé qué, no sé cuál, final, no sé qué, no sé cuál, final definitivo, y vamos poniendo ahí un nombre final de super definitivo, definitivo finalísimo, ¿no? Y cosas de estas. Entonces yo creo que al final, haciéndolo de esta manera con V01, V02, V03, pues es mucho más sencillo de hacerlo. Entonces aquí lo que tienes que hacer es simplemente darle a guardar, y ahora os voy a explicar, pues una vez ya lo tenemos exportado y guardado, cómo lo subimos a YouTube, qué titulares le pongo, cómo hago las miniaturas y todo este rollo. Ya se nos ha acabado de exportar el vídeo, entonces lo que he hecho ha sido darle clic en este botón de ahí de subir, y aquí ya directamente pongo programado. Entonces le doy a subir el archivo y lo que tengo que hacer ahora es buscarlo. Entonces tengo que ir a, como os había dicho antes, a YouTube, Odehill, vídeos, voy al 20 y aquí está. Entonces a este le doy y yepa, subir. Entonces YouTube tiene una cosa que te permite ya directamente, pues digamos que poner una serie de información preestablecida, si no tienes que estar escribiéndolo siempre. Entonces lo que yo suelo hacer normalmente es poner una primera línea para la info del vídeo,
otra segunda para el tema de los enlaces, que en este caso, pues bueno, yo tengo texto en falso y enlace en falso, pero es para que veáis un poco cómo quedaría. Y luego también añado aquí lo de otros sitios en los que también me encontrarás, y aquí pongo toda la retahíla de redes sociales. Y esto de aquí, aunque en verdad luego al final no me sirve del todo, pues son las etiquetas que tengo ya definidas, pero bueno, que normalmente lo que suelo hacer es quitarlas todas y voy poniéndolas paso a paso. Entonces, una vez se acabe de subir el vídeo, bueno, o muchas veces mientras se está subiendo el vídeo, lo que voy haciendo es esto de aquí, voy escribiéndolo. Y lo que voy a hacer ya directamente es, como ya lo tengo programado, pues lo programaré para mañana 25 a las 8 de la tarde. Lo tengo programado, así que nada, mientras esto se va cargando, lo que voy a hacer es ir cambiando el título y todo el rollo, y ya lo único que nos quedaría sería hacer la miniatura, que os voy a enseñar cómo hago yo las miniaturas. Supongo que aquellos que me seguís en el canal desde hace tiempo os habréis fijado de que todas las miniaturas que hago, tanto en el principal como en el secundario, aunque las dos son distintas, la una con respecto a la otra, todas son iguales. Y esto lo hago porque ya en su día me hice un PSD, que en este caso, pues mira, voy a abrir este, el último que tengo del 19, y es porque simplemente lo único que hago es cambiar el titular este, que en este caso miraré a ver si me entra la trampa del youtuber, y luego pongo como dos pequeñas líneas de descripción y finalmente cambio la imagen del fondo. Ahora os lo enseño con más detalle. No ha sido tarea fácil, pero creo que ya tengo la miniatura. Y sería algo así. Al final, si ponía la trampa del deportista, era un vídeo que quedaba demasiado... O sea, era un titular que quedaba demasiado largo, por lo cual he puesto la trampa, que también es bastante impactante. Y luego ya se verá en el título del propio vídeo, pues que es la trampa del deportista. Y como subtitular he querido poner: nadie dijo que fuera fácil, la clave está en la constancia. Que ya veréis el vídeo, que la verdad que mola mogollón, así que os espero a todos hoy mismo o mañana mismo, depende de a qué hora suba este vídeo, en el canal principal. Y luego sí que he puesto aquí alusión, ¿no?, de inspirado en la trampa del youtuber. Y por último, ya se ha cargado de todo el vídeo, aquí he puesto el titular y todo esto. Y luego aquí estáis viendo que la verdad que cuando escribo en la caja de descripción pongo bastante información, o sea, realmente me lo tomo como si fuera un post del blog, porque, aunque no lo creáis, esto también influye de cara al SEO y a que el vídeo esté mejor posicionado. En este caso no es que sea un tema crítico, porque dudo mucho que haya algún vídeo que se titule La trampa del deportista, pero sí que cuando estás haciendo un vídeo que en el cual, por titular o por tema, va a haber bastante competencia, el hecho de trabajar todos estos temas bien en condiciones, pues ayuda a que tu vídeo esté mejor posicionado, aunque luego también hay muchos factores que influyen en que tu vídeo esté más o menos posicionado. Así que nada, simplemente ya lo que tendría que hacer es darle a guardar cambios, porque ya he seleccionado tanto la fecha como la hora en la cual quiero que se publique esto, que sea mañana a las 8, y ya está. O sea, de esta manera ya se publicaría el vídeo, y luego lo que me quedaría hacer es difundirlo a través del resto de redes sociales, que para algo están y para algo las estamos trabajando. Así que nada, esto ha sido el vídeo por hoy, espero que os haya gustado, y ya siento ya de partida el que este vídeo se haya hecho tan largo, pero ya habéis visto que había muchas cosas que explicar. Pero bueno, que si os ha servido de algo y habéis aprendido cosas que igual hasta ahora no os habían pasado por la cabeza, pues me alegro. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, y ya sabéis, hasta entonces, a disfrutar, chavales.